mis amigos de YouTube, soy su compatriota sombrero de pájaro loquendero trayéndoles un nuevo vídeo, y hoy les traigo un iceberg muy interesante que deberían escuchar. ¿Están viendo muy bien este iceberg? Espero que sí, porque diré cada misterio de este iceberg de principio a fin, sin más que decir. Esto es el iceberg de sobre los incidentes o avistamientos de ovnis. Antes de todo les recuerdo que yo no hice este iceberg, créditos a Irving González, el creador de este iceberg. Encontrarán a este usuario por Facebook, porque ahí mismo encontré el iceberg junto a otros, así que sin más que decir comencemos. El primero es el incidente OVNI de Roswell. El caso Roswell, también llamado incidente OVNI de Roswell, del inglés, Roswell UFO Incident, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años 1970, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis, que afirma que en Roswell cayó una nave extraterrestre, se apoya en pruebas insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. El segundo es el incidente OVNI de Voronezh. El 27 de septiembre de 1989, en plena perestroika, supuestamente se produjo en la ciudad soviética de Voronezh, al sureste de Moscú, un encuentro con un ovni y sus ocupantes que, debido a la cantidad de testimonios, a lo grotesco de la información y a la relevancia de la principal agencia implicada en la noticia, TASS, tuvo una repercusión mediática inusual. Hasta la actualidad no se han desmentido los hechos por parte de los supuestos testigos, aunque sí por parte de los investigadores. En los Estados Unidos la primera reacción en Estados Unidos fue que se trataba de una broma, pero todas las preguntas a la TASS, fuente de la información, obtenían idénticas respuestas. Se trata de una noticia seria. Según los periodistas estadounidenses, había dos teorías: o que el nuevo director de la agencia TASS trataba de ganar más clientela con este tipo de noticias, o que esta era la forma como en la TASS entendían la perestroika. El tercero es el OVNIS en Tamaulipas. Lugareños del municipio de Ciudad Madero de Tamaulipas aseguran que existe una base OVNI en el municipio del sur del estado. Esta teoría surgió desde hace casi 53 años debido a que no entra un fenómeno meteorológico desde ese tiempo, pese a que la historia ha registrado que antes del año 1966, Tampico, Madero y Altamira fueron golpeados por al menos 7 huracanes. El cuarto es fenómeno celeste en Núremberg. En una octavilla elaborada en madera en 1566 por el artista Hans Glaser se describe un evento acaecido en Núremberg 5 años antes, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Dicha representación se conserva en la colección wikiana de la Biblioteca Central de Zúrich. Carl Gustav Jung manifestó su interés sobre el fenómeno OVNI en una de sus obras Un mito moderno, de cosas que se ven en el cielo, 1958, mencionando tanto el fenómeno celeste en Núremberg de 1561 como el fenómeno celeste en Basilea de 1566, realiza la observación de que no es fortuito el que los espectadores hayan organizado la escena con una gestalt familiar. Cruces, tubos de cañones, balas de cañón, la lanza y el color rojo sangre de una inminente desgracia divina. Para él lo importante no era tanto lo que ocurre en el fenómeno OVNI sino cómo lo interpretan los seres humanos. El quinto es el caso Shigle. Hay un video en internet que dice que están escondidos los restos de seres extraterrestres en la cantera de Ciudad Universitaria. El video habla de una civilización de alienígena que fue sepultada por la erupción del volcán Shigle hace 1600 años y que en la cantera están las pruebas. Las afirmaciones en todo el video son impresionantes, pero lo más sorprendente del video es que tenga más de 800.000 visitas. El sexto es el Grant Morrison abducido por aliens.
En los expedientes X se duda de si las abducciones son obra de humanos o de extraterrestres, por lo menos hasta el momento en que Mulder es abducido al final de la temporada 7, la duda hace que el encuentro con otras personas que dicen haber sido abducidas siempre tenga relevancia para Mulder, Scully o ambos, como se puede ver con claridad en el caso de Cassandra Spender. Hasta que él mismo es abducido se da la paradójica situación de que quien cree en la posibilidad de la abducción es él, mientras que Scully, abducida en la temporada 2, siempre duda de quién la secuestró, convenciéndose de que los extraterrestres son responsables solo cuando su compañero desaparece, y no necesariamente en referencia a su propio acto. En cualquier caso, poco importa en el fondo si el abducido ha sido víctima de sus congéneres humanos o de alienígenas, porque en todos los casos él o ella cree, con la singular excepción de Scully, que sus raptores no son de este mundo. El séptimo es el incidente OVNI-Cashlandrum. El incidente OVNI-Cashlandrum está relacionado al avistamiento de un supuesto objeto volador no identificado en el estado estadounidense de Texas a fines de 1980, el cual, según el posterior relato de sus testigos, dos mujeres y un niño, terminó afectando su salud. Es asimismo uno de los pocos incidentes OVNI que posteriormente tuvo derivaciones judiciales. Puede ser clasificado como un encuentro cercano del segundo tipo, debido a los efectos físicos reportados sobre los testigos y su automóvil. Vicky Landrum telefoneó a funcionarios de varias agencias del gobierno federal estadounidense, comentándoles sobre el encuentro cercano que alegaba haber experimentado. Cuando ella se contactó con la NASA, fue derivada al ingeniero aeroespacial John Schwessler, quien hacía bastante tiempo que estaba interesado en el estudio del fenómeno de los ovnis, con algunos asociados provenientes pertenecientes a la conocida red de ufología MUFON. Schwessler comenzó a investigar sobre el caso, y posteriormente escribió artículos y un libro sobre la materia. El astrónomo Ian Hendry, de la red QFOS, también investigó el extraño caso Cashlandrum. El octavo es el monstruo de Flatworth. El monstruo de Flatworth, también conocido como el monstruo del condado de Braxton y el fantasma de Flatworth, según la criptozoología, es una supuesta criatura pseudocríptida no identificada, la cual popularmente y en la ufología se le atribuye un origen extraterrestre. Habría sido avistado en el pueblo de Flatworth en el condado de Braxton, Virginia del Oeste, durante los inicios de los años 50. Las historias de la criatura son descritas como un pretendido ejemplo de un encuentro cercano del tercer tipo. Un día después del encuentro en Flatworth, se dio un encuentro en Frentown donde se divisó un ser de las mismas dimensiones pero sin la cobertura superior del primero, mostrando una apariencia reptiliana de la cintura para arriba. El investigador norteamericano Frank Feschino dedicó 20 años de investigación respecto a este caso. Dentro de sus indagaciones, según sus fuentes, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habría recibido la orden de derribar todo OVNI que se acercara a su espacio aéreo de ser posible, y posiblemente esto habría desencadenado en los dos incidentes reportados. El noveno es la Batalla de Los Ángeles. La Batalla de Los Ángeles, también conocida como The Great Los Angeles Air Raid, que se traduciría como el Gran Ataque Aéreo de Los Ángeles, es el nombre dado por las fuentes contemporáneas a un incidente ocurrido en Los Ángeles, California, en el cual, tras una falsa alarma a causa de un supuesto ataque enemigo, se produjo la reacción de las defensas antiaéreas estadounidenses. Durante los días 24 y 25 de febrero de 1942, el incidente ocurrió menos de tres meses después que los Estados Unidos entrarán a la Segunda Guerra Mundial como resultado del ataque a Pearl Harbor por parte de la Armada Imperial Japonesa, y un día después del bombardeo de Iwo del 23 de febrero. Inicialmente, se pensó que el objetivo del bombardeo aéreo sería una fuerza de ataque de Japón, pero hablando en una conferencia de prensa poco después, el secretario de la Armada de los Estados Unidos Frank Knox calificó el incidente de una falsa alarma. Los periódicos de la época publicaron una serie de informes y especulaciones de un encubrimiento. Algunos ufólogos han sugerido que los objetivos eran naves espaciales extraterrestres. Al documentar el incidente en 1983, la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos atribuyó el evento a un caso de nervios de guerra probablemente provocadas por un globo meteorológico perdido y exacerbados por las llamaradas de bengalas y ráfagas de bombas de baterías adyacentes. El décimo es Aleister Crowley y Alan. En los trabajos mágicos de Alamantra, Aleister Crowley al parecer entró en contacto con una entidad llamada Lam, la cual dibujó y cuya imagen ha pasado a la historia para mezclarse con la de los emblemáticos extraterrestres grises.
Aleister Crowley es uno de los personajes más interesantes de la época moderna. En Pijama Surf hemos sido cronistas de la gran bestia, para el horror de algunos. Una de las posibles aportaciones que este mago, alpinista, casanova, poeta, pintor y espía, nos ha legado es una de las imágenes centrales de la ufología moderna. Aquella de los pequeños hombres grises que pululan en la imaginaria. Durante una de sus incansables intentos por entrar en contacto con inteligencias superiores, basándose en todo tipo de técnicas y estratagemas, algunas propias de la teurgia como invocaciones de incantaciones de antiguos espíritus, y otras desarrolladas por él mismo, como el uso de drogas psicoactivas y operaciones sexuales, Crowley se encontró con una entidad de cabeza protuberante a la cual llamó Lamy y dibujó imperecederamente, en 1918, aunque algunos lo citan en 1915 y otros en 1918. En la ciudad de Nueva York, Crowley realizó los trabajos de Alamantra, una serie de operaciones de magia sexual junto con su pareja y medium Rodie Minor, la mujer escarlata del momento. Aparentemente Crowley habría abierto un portal dimensional por el cual entró en contacto esta entidad, la cual lo exhortó a encontrar el huevo. El dibujo de Lam llegó a manos de Kenneth Grant, líder de la sociedad secreta Otto, relevando a Crowley, y más tarde fundador de la tiponía Nordo Templi. Grant escribió que Lam y los extraterrestres grises son lo mismo, una imagen del gran ancestro. Según Grant, la imagen de Lam se puede usar como una visualización para entrar en contacto con entidades incolóreas. El 11º es el encuentro de Kelly Hopkinsville. El encuentro de Kelly Hopkinsville hace referencia al suceso acaecido en la noche del 21 de agosto de 1955 en la granja Sutton, ubicada entre las localidades de Kelly y Hopkinsville, en el condado de Christian, Kentucky. Aquella noche, una familia acudió muy alterada a la policía después de asegurar tener un encuentro cercano con seres extraterrestres. Los ufólogos lo han considerado como uno de los casos más significativos y bien documentados en la historia de incidentes ovni. Los escépticos lo han catalogado como un caso de histeria debido a un efecto de emoción y han sugerido que las visiones de los pequeños hombres verdes podían tener una explicación natural y ser primero meteoritos y después búhos americanos, que pueden volverse muy sobreprotectores con sus crías, siendo capaces de atacar a quienes se acercan a las mismas. Los psicólogos han utilizado el incidente como un ejemplo académico de pseudociencia para ayudar a los estudiantes a distinguir la verdad de la ficción. El 12º es el Project Blue Book. Sinopsis: el Dr. J. Allen Hynek es un brillante profesor universitario de astrofísica reclutado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para encabezar una operación clandestina que investigó miles de casos de avistamientos de ovnis, muchos de los cuales nunca se resolvieron. Cada episodio se basa en los archivos reales, combinando teorías de ovnis con eventos históricos auténticos de una de las épocas más misteriosas de la historia de Estados Unidos. En Rotten Tomatoes, la serie tiene una calificación de aprobación del 65%. Basada en 17 reseñas, con una promedio de 6, 10, el consenso crítico del sitio web dice: Project Blue Book probablemente intrigará a los fanáticos de lo paranormal con su adaptación flexible de fenómenos históricamente inexplicables, pero esta serie abotonada carece del entusiasmo narrativo para atraer más allá de los verdaderos creyentes. En Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, se le asignó un puntaje de 56 de 100, basado en 10 reseñas, lo que indica críticas mixtas. El crítico Robert Schaeffer, al observar los primeros 4 episodios, señaló numerosas imprecisiones históricas y falsedades, algunas de las cuales caracteriza como absurdas. Preocupado por la confusión de los espectadores, concluye que la serie hace referencia a personas reales por sus nombres reales, un programa gubernamental real e incidentes reales. Luego mezcla detalles absurdos e inventados, mientras afirma que se basa en hechos reales. El 13º es el astronauta de Palenque. El 13 de junio de 1952 fue descubierta la tumba de Kinich Hanaat Pakal, primero gobernante de Palenque de 615 a 683 después de Cristo, dentro del templo de las inscripciones bajo una escalera de 45 escalones. En la parte inferior se encontró una zona rellena de piedras y cal que al limpiarse develó una espectacular cripta con una gigantesca lápida cubriendo el sarcófago. Es una de las tumbas funerarias más imponentes de la realeza maya y el templo de las inscripciones está considerado
considerado el monumento funerario más importante de Mesoamérica. Originalmente este templo estaba pintado de rojo con algunos detalles en azul y amarillo. Para llegar al mausoleo, en los últimos escalones, hay una antecámara en donde se encontraron los restos de 5 hombres y una mujer con deformaciones en el cráneo y rodeados de ofrendas funerarias, debido a que el sarcófago y la lápida son monolitos mayores a la puerta y tienen un peso de más de 20 toneladas, se piensa que primero se construyó la tumba y sobre de ella se edificó el templo. La lápida es una de las obras maestras de la escultura maya que fascinó a sus descubridores y que se ha prestado a toda una controversia a nivel internacional. En ella se refleja toda la cosmogonía maya, representando al rey como centro del universo, ascendiendo por el tronco del árbol de la vida, renaciendo y reafirmando su eternidad. Aunque hay algunos que piensan que se ve a un hombre en una nave espacial con detalles como un dispositivo que le ayuda al viajero a respirar, pedales y cinturón de seguridad. Adicionalmente, en el extremo derecho de la imagen parece que del vehículo emerge fuego y científicos de la NASA identificaron que de los supuestos controles de la nave 16. Son idénticos a una moderna astronave, de hecho es conocido popularmente como el astronauta de Palenque. El 14 es el planeta Humo. El lunes 7 de febrero de 1966, Aluche amaneció conmocionado, periodistas y curiosos se acercaron al lugar para preguntar por un supuesto objeto volante no identificado que la tarde anterior se habría posado en esa popular barriada madrileña. Los testigos, sin duda quemados por tantas y tantas historias como se han dicho acerca de los platillos volantes, no han querido afirmar que se trate de uno de estos artefactos, pero afirman rotundamente y coinciden en decir que no era ni un avión ni un helicóptero. Afirmaba el diario El Caso, que se hizo eco de la noticia sin comprometerse demasiado con el acontecimiento. El 15 es el hombre polilla. El Mothman, en español hombre polilla, también denominado en otros contextos hombre búho, es un supuesto ente humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o búho. Sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis o con la presencia de otras criaturas, incluyendo los hombres de negro. También se le ha relacionado con la inminencia de grandes catástrofes, siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte. Sus imposibles características anatómicas y supuestos fenómenos paranormales que acompañan la aparición del ser hacen que se le relacione con determinados estados alterados de conciencia por parte de los testigos o que se intente encuadrar sus apariciones en el contexto de los arquetipos jungianos. Sin embargo, una minoría de investigadores prefieren incluirlo dentro de las criaturas criptozoológicas, defendiendo que se trata de una criatura real y convencional, perteneciente o no a una especie conocida, a la que las malas interpretaciones de los testigos, el mito creado y las exageraciones le hubiesen dotado de características milagrosas. El 16 es el incidente ovni en la iglesia de Irlanda en 955 después de Cristo. Una serie de misteriosas luces brillantes que se movían muy rápido en el cielo, que medios locales describieron también como unos objetos voladores no identificados, ovnis, llegó a Irlanda a abrir un proceso normal de investigación confidencial de sucesos, y que podría estar relacionado con una iglesia muy famosa de Irlanda y que guarda un gran secreto para todo el país. El 17 es la gente hormiga de los Hopi. Por todo el sudoeste americano encontramos petroglifos, grabados sobre piedra, o pictografías, pinturas sobre piedra, que representan entidades con largos y delgados cuerpos, ojos grandes, y cabezas protuberantes desde las que a veces sobresalen antenas. Estas extrañas figuras aparecen frecuentemente en una posición de oración, sus codos y rodillas puestos en ángulos rectos, semejante a la inclinación de las patas de las hormigas. Muchos contaban historias de altos seres diciendo que eran aliens destinados a dominar la Tierra. El 18 es el manuscrito Liber. Sucede que el manuscrito aparentemente tiene una estructura interna lógica, coherente para con el esquema que debiera seguir un texto elaborado en idioma ya preestablecido, y ahí surge el misterio, ¿por qué, de dónde viene ese Voynich tan misterioso y mistérico? Es, cuando menos, inquietante, o no, alienígenas, civilizaciones intraterrestres, atlantes, seres del más allá, lenguaje de iniciados. Las explicaciones son variopintas y todas ellas parecen muy, muy creíbles. Jacques Vergier, que es alguien de lo más serio, no, apunta a que el manuscrito esconde nada menos que instrucciones para dominar la energía nuclear, y debido a la peligrosidad potencial de la misma se tuvo que escribir en clave. Curiosamente, entre las pizpiretas hipótesis casi nunca se tiene en cuenta la posibilidad
posibilidad de una inmensa broma, que vale, que ya sé que sería mucho curro para tan poco beneficio, pero tampoco se crean que había demasiadas cosas que hacer en los monasterios medievales si no te iba la herboristería o la sodomía. Sea como sea, a mí me gusta imaginar al monje, feo y desdentado como los del Nombre de la Rosa, descojonándose mientras escribía todas aquellas chorradas, y pensando que, quizá, siglos más tarde sesudos analistas aún se dieran cabezazos al intentar descifrarlo. El 19 es el fenómeno celeste de 1566 sobre Basilea. El fenómeno celeste de 1566 sobre Basilea fue una serie de avistamientos masivos de fenómenos celestes sobre Basilea, Suiza. El folleto de Basilea de 1566 describe amaneceres y atardeceres inusuales. Se decía que los fenómenos celestes lucharon juntos en forma de numerosas bolas rojas y negras en el cielo antes del sol naciente. El informe se debate entre historiadores y meteorólogos. Algunos ufólogos han interpretado el fenómeno como una batalla aérea entre objetos voladores no identificados. El folleto escrito por el historiador Samuel Coxius lo informó como un evento religioso. El panfleto de Basilea de 1566 no es el único de su tipo. En los siglos XV y XVI, muchos folletos escribieron sobre milagros y espectáculos celestes. Se informa que el evento tuvo lugar en Basilea, Suiza, en 1566, según Samuel Coxius, del 27 al 28 de julio y el 7 de agosto, muchos testigos locales en Basilea informaron haber visto tres fenómenos celestes. El primero se describe como un amanecer inusual, el segundo como un eclipse total de luna con un sol rojo saliendo y el tercero como una nube de esferas negras frente al sol. El vigésimo es el papiro de Tuli. Se afirma que el papiro Tuli es una transcripción de un papiro egipcio que data del reinado de Tutmosis III. La afirmación se originó en un artículo de 1953 publicado en Doubt, la revista Fortean Society, por Tiffany y Taller. Según Taller, la transcripción le fue enviada por Boris de Rachewitz, quien supuestamente encontró la transcripción original del papiro entre los papeles que dejó Alberto Tuli, director del Museo del Vaticano fallecido. Las referencias a círculos de fuego o discos de fuego supuestamente contenidos en la traducción se han interpretado en la literatura ovni y forteana como evidencia de antiguos platillos voladores, aunque los ufólogos Jacques Vallée y Chris Aubeck lo han descrito como un engaño. Según Vallée y Aubeck, dado que Tully supuestamente lo había copiado durante una sola visualización del papiro original usando una taquigrafía del antiguo Egipto, y Rachewitz nunca había visto el original, el presunto texto probablemente contenía errores de transcripción, por lo que es imposible verificarlo. El autor Erich von Daniken incluyó el papiro Tuli en sus especulaciones sobre visitas antiguas de extraterrestres. En el informe Condon de 1968, Samuel Rosenberg informó que era probable que Tuli fue engañado y que el papiro es falso. Rosenberg citó el papiro Tuli como un ejemplo de historias circuladas entre los autores de libros ovni tomadas de fuentes secundarias y terciarias sin ningún intento de verificar las fuentes originales y concluyó que todos los relatos de avistamientos similares a ovnis transmitidos a través de las edades son dudosos, hasta que se verifique. El vigésimo primero y último es el incidente ovni de Rendlesham Forest. El incidente ovni de Rendlesham Forest es el nombre dado a una serie de denuncias de avistamientos de luces inexplicables y del aterrizaje de un objeto volador no identificado en Rendlesham Forest, Suffolk, Inglaterra a finales de diciembre de 1980. Es tal vez el más famoso caso ovni que pudo haber sucedido en Gran Bretaña y figura entre los más conocidos acontecimientos ovni en todo el mundo. Se ha comparado con el incidente ovni de Roswell en los Estados Unidos y se denomina comúnmente el Roswell de Gran Bretaña o el Roswell inglés. Tras el evento, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, MDE, negó que fuera una amenaza para la seguridad nacional y afirmó que por lo tanto, nunca se investigó como una cuestión de seguridad. Más tarde, las pruebas indicaron que existía un importante dispositivo del Ministerio de Defensa sobre el tema y esto llevó a las quejas de un supuesto encubrimiento. Algunos interpretan esto como parte de un patrón de supresión de información relativa a la verdadera naturaleza de los objetos voladores no identificados por parte de ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el británico, la conspiración del ocultamiento extraterrestre. Sin embargo, cuando el expediente se dio a conocer en 2001 se convirtió en su mayor parte en archivos de la correspondencia interna y las respuestas a las preguntas del público.
Y bueno mis amigos, espero que les haya gustado. Si es así, pues darle pulgar arriba, comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. Recuerda darle a la campana de notificaciones para estar atento cada que suba un nuevo video. Y recuerden, yo llegaré a 1 millón de suscriptores, aunque me cueste la vida, seré el primero en hacerlo. Les recuerdo que este canal necesita llegar los 1000 suscriptores para hacer un video con mi cara y con mi voz. Ahora sí, adiós y hasta la próxima.